¿Cuántos le dan esa ofrenda de aplauso fuerte al Señor Jesucristo? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. De Él es la gloria siempre. Sí, estamos aquí por el momento triste, pero a la vez contento también porque tengo dos allá que me están esperando. Tres con mi esposa. Mi esposa, el profeta Natán, mi hijo y mi hija Keren están esperándome allá en Ecuador. Y recibo un saludo de parte de la iglesia allá en Ecuador. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Crónicas. Gloria a Dios. Capítulo 13, el verso 3. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando usted lo haya encontrado, usted me va a confirmar con un fuerte amén. Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 3. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, se pone de pie. Y si no tiene Biblia, igual póngase de pie por ser palabra de Dios. Solamente si está enfermito o tiene niños en brazos, se queda sentado. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Dios mío por tu gran amor y tu misericordia y verdad. Gracias porque en esta hora vamos a predicar tu palabra, que es la que tiene poder. Tu palabra es la que hace que surja algo especial en nosotros los seres humanos. Dios mío, añade ciencia, conocimiento, sabiduría para poder predicar en esta noche bajo el poder y la dirección de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor y Salvador. Amén. Y amén. Le damos una ofrenda de aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Puede tomar su asiento, por favor. Yo quiero en esta noche predicar por el tema Arreglemos el lugar. Gloria a Dios. Y sabe que me gusta mucho esto porque estos versos bíblicos se enfocan en lo que está viviendo la iglesia en la actualidad, en lo que está sucediendo con la iglesia del Señor, no aquí en Dominicana, sino en diferentes partes del mundo. Gente que se levanta con este síndrome como el de Saúl. David lo aclara y dice que desde el tiempo de Saúl no se había hecho nada por el arca de Dios. Saúl representa el típico hombre que solamente le interesa la apariencia física. Saúl es el típico cristiano o el típico líder que solamente le gusta cuidar la apariencia de quienes andan con ellos y a quien ellos están como gobernantes de ellos. Saúl es el típico cristiano o el típico líder que no le interesa en lo absoluto tener ningún tipo de relación con la presencia de Dios, porque el arca del pacto representaba en aquellos días la presencia del Dios de los cielos. Al parecer a Saúl no le había dado interés el conocer qué había sido del arca de Dios, el arca del pacto. Hay gente que está sirviéndole a Dios, pero lo que menos tiene es esa comunión con Dios. Hay gente por ahí que quiere estar predicando, que quiere estar adorando a Dios, pero que no tiene tiempo de intimidad con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Y es tan importante, amado hermano, que se levante una generación como la generación de David,
Una generación que no sea de gente de apariencia. Porque hoy en día se levanta la gente a querer hacer algo para Dios, simplemente para ser visto por los demás. Usted ve que Saúl hace un sacrificio cuando a él no le competía hacer el sacrificio, sino al profeta Samuel. Pero él se adelanta porque le dice después al profeta que le dio temor de la gente, porque el pueblo lo apretaba, porque el pueblo lo angustiaba. Hay gente que ya no está dirigido bajo el poder y la dirección de Dios. Hay gente hoy en día que se levanta a predicar la palabra simplemente porque quiere salir en un afiche, porque quiere subir una foto en el Facebook. Alaba la gloria del Dios de los cielos, pero tiene poca comunicación con el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Alaben a esta hora. Se necesita alguien que ame y que se apasione por la presencia. Los ministerios no crecen por las redes sociales. Los ministerios no crecen por los afiches que usted pegue. Los ministerios no crecen porque alguien hable de usted. Los ministerios crecen cuando usted entra en la intimidad con Dios. Alaba la gloria del Dios de los cielos. Cuando usted entra en el secreto de Dios, alaba la gloria del Dios Todopoderoso. Hay gente que desea o que está haciendo algo para Dios, pero lo que menos le interesa es saber si Dios está de acuerdo con eso. Hay gente que quiere predicar la palabra, pero que no quiere tener intimidad. Hay gente que solamente ora cuando le toca predicar. Hay gente que solamente ayuna cuando le toca salir a algún lugar. Es más, hay gente que una vez que ya tomó un cargo, hay gente que todavía, que ahora, ya una vez que tomó ya un auge dentro del evangelio, dentro del cristianismo, se olvidan de buscar a Dios. Simplemente abren la Biblia y cogen un texto bíblico, lo desglosan, pero no le interesa presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Dios dice en la escritura que se provee de un hombre, no como Saúl, que no tenga el espíritu de Saúl. Porque a Saúl le gustaba es que el profeta anduviera con él. A Saúl le gustaba que el profeta camine con él. Hay gente que gusta andar con alguien por ahí de arriba para abajo, como se dice aquí, calle arriba, calle abajo, pero no les gusta que la presencia de Dios esté con ellos. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Alaba. Por guardar una apariencia. Dígale al que está a su lado, el cristiano, golpéelo así, muévalo así un poco y dígale: el cristiano no puede vivir de apariencia. El cristiano vive de intimidad. Entonces Dios se está proveyendo. Dice que Dios se proveyó de un hombre conforme a su corazón. Y yo buscaba qué es estar conforme al corazón de Dios. Estaba estudiando acerca de eso porque es medio complicado. Pero sabe, llegué a entender que lo que la escritura está diciendo, que el hombre que es conforme al corazón de Dios es un hombre que ama lo que Dios ama. Es un hombre que aborrece lo que Dios aborrece. Es un hombre que hace lo que Dios le dice. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que si Dios te dice no, es... Gracias a los cuatro que lo creyeron. Pero si Dios te dice no, es... Gracias por los 10 que creyeron. Pero si Dios te dice no, es... Cuando Dios te diga no por encima de tus deseos, es no. Porque eso es ser conforme al corazón de Dios. Porque eso es buscar la presencia de Dios. Cuando tú buscas intimidad con Dios, cuando tú te vas al suelo, cuando tú pones tu nariz en el piso, alaba la gloria del Dios de los cielos, es para que Dios te revele qué es lo que tú tienes que hacer. Alaba la gloria del Dios Todopoderoso. No es lo que tú deseas, es lo que Dios quiere. Porque si usted se deja guiar por lo que desea su carne, usted no estaría el día de hoy aquí en el culto. Usted estaría viendo Moisés y los 10 mandamientos.
Porque hay gente que le gusta estar viendo Moisés y los 10 mandamientos, porque ahí se besan, ahí se majan. Alaba la gloria del Dios de los cielos. Y lo que están metiendo dentro de tu cabeza es pecado. Alaba la gloria del Dios Todopoderoso. No cambies nunca un culto por dejar de estar viendo la televisión. Alaba la gloria del Dios Todopoderoso. No cambies el culto por quedarte en la casa viendo cosas que a Dios no le agrada. Porque ahí lo tienen entretenido. Hoy se abre el mar y usted está esperando que se abra el mar. Y deja de venir al culto de oración. Deja de venir al retiro. Deja de venir a la vigilia por estar ahí pendiente de que esa noche se va a abrir el mar. De que esa noche el mar se va a abrir. Que las murallas de Jericó van a caer. Cuando usted deja de estar viendo esas tonterías, discúlpeme la expresión, y usted se viene a la casa de Dios, es donde usted va a ver y usted va a conocer al Dios que hizo que el mar se abriera. Al Dios que hizo, siento la gloria, el Dios Todopoderoso que hizo que las murallas cayeran. Alaba la gloria, el Dios de los cielos. A su nombre sea la gloria. Así que déjate de estar viendo Moisés y los 10 mandamientos y vente a la iglesia a conocer al Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, al Dios que puede cambiar la situación de tu vida. Ven al templo, ven a buscar la presencia del Dios de los cielos, el único que te puede sanar cuando la ciencia médica te dice que no puede, el único que tiene una palabra para levantarte. Alaba la gloria del Dios de los cielos cuando estás caído, el único que puede darte nueva fuerza cuando tú has perdido las tuyas. Alaba la gloria del Dios Todopoderoso. A su nombre. Y Dios andaba buscando a alguien de quien proveerse, un hombre conforme a su corazón, un hombre apasionado por su presencia. Dios anda buscando en las congregaciones gente que se apasione por la presencia de Dios. Gente que no está apasionado por la fama, gente que no esté apasionado por el reconocimiento. Por eso es que cuando usted ve que David peca delante de Dios, usted ve la oración que hace David. Mi alma alaba la gloria del Dios de los cielos. David no pedía trono, David no estaba pidiendo ser reconocido nuevamente como rey. David lo que le decía a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Alaba la gloria, porque él sabía que la salvación, la presencia, la gloria del Dios de los cielos, en la presencia de Dios, era más valiosa que todas las cosas. Alaba. ¿Qué puede ser más valioso que la presencia de Dios? ¿Qué puede ser más hermoso que sentir su presencia? ¿Qué puede ser más hermoso que derramar tus lágrimas delante del Dios que lo conoce todo de ti? ¿Qué puede ser más hermoso que abrir tu corazón al que lo conoce todo? Al que lo sabe todo. Dios anda buscando gente de intimidad. Dios anda buscando gente que revelen, que lo revelen a él, no que se revele los hombres, sino que él sea revelado a través de ellos. Dios anda buscando gente, mi alma alaba la gloria del Dios de los cielos, que cuando lo vea, no veas al hombre, sino veas a Dios en ti. Alaba la gloria del Dios Todopoderoso. Dios anda buscando gente sin apariencia de piedad. Que no sean llamados cristianos solamente porque van a una iglesia o porque carguen una Biblia. Dios no anda buscando gente que aparenten una santidad que no la tiene. Dios anda buscando gente que vivan la santidad por fuera, pero que primero la tengan por dentro. Porque lo que va a revelar si usted es santo es lo que está por dentro, y eso se va a hacer real por lo que está afuera. Alaba la gloria del Dios de los cielos. Pero hay gente que tiene una santidad fingida. Usted lo puede ver con la falda larga, pero tiene una lengua larga. Alaba la gloria del Dios Todopoderoso. Usted lo puede ver que anda con un traje, pero son maliciosos, tienen malicia en su mente. Alaba la gloria del Dios de los cielos. A su nombre. Allá en mi país decimos que hay gente que tiene la lengua. Allá no se usan los carros así automáticos como aquí. Allá se usan esos que son mecánicos. Y usted le mete los cambios, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, que esa es la velocidad máxima. Entonces, hay gente en las congregaciones, nosotros decimos allá,
que tienen una lengua de 5 velocidades. Y pasa eso porque solamente tienen apariencia, pero no lo son. Y es por eso que usted lo ve que tienen una lengua matutina, vespertina y nocturna. Viven hablando del género humano desde la mañana, en la tarde y en la noche. Ah, pero usted los ve en la iglesia cantando: yo soy santo y redimido por la sangre del Cordero. Pero si no amas a tu hermano, entonces no tienes presencia de Dios. Alaba la gloria del Dios Todopoderoso. Por eso es que Dios está proveyendo de gente conforme a su corazón. Hoy en día la gente quiere ministerios sin tener que sacrificar delante de Dios. Porque a la gente hoy en día le gusta el reconocimiento. Tienen el síndrome de Saúl. Andan con el síndrome de Saúl. Necesitan andar con alguien para ser respetado. Y no es malo que usted ande con hombres de Dios. Cuidado, no me malentienda. El problema está es cuando usted no busca al hombre, al que lo hace que ese hombre tenga ese poder de Dios en su vida. Porque hay gente que quieren que ser transmitido el manto y que la gente le pase el manto profético y que la gente le dé esto de aquí. Y hay gente que le pide oración: yo quiero que tú me ores para poder tener lo que tú tienes. Pero hay gente que no ha logrado entender que eso se llega a conseguir cuando usted lleva la cruz. Cuando Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo es negarse que aunque la fama venga, que aunque vengan las cosas que puedan venir, usted entienda que primero en su vida es la presencia del Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Entonces Dios busca gente de intimidad, no de apariencia. David era David por el Espíritu de Dios. Y la gente no ha logrado entender que la temática no ha cambiado. Lo que nosotros somos, somos por la presencia de Dios. Lo que nosotros lleguemos a alcanzar, lo llegaremos a alcanzar por la presencia de Dios. A los lugares donde nosotros vayamos, iremos porque la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios de los cielos? Se necesita levantarse una gente como Moisés. Si tu presencia no está conmigo, no me saque. Gente apasionada por su presencia. Gente que el día que sienta que el Espíritu de Dios no está en su vida, entonces ese día se inquiete. Pero hoy en día hay gente que vive tras el wifi. Hay gente que vive que aunque le falte todo, pero menos el internet en su teléfono. Alaba la gloria del Dios de los cielos. Es gente que no ha logrado escatimar la presencia del Dios de los cielos. Es mejor su presencia que la vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Hay gente que se siente mal cuando el internet se le va del teléfono. Aquí se paga plan para poder tener esos internet. Sí, un plan se paga aquí. Así, así, allá también. Así no alcance para el diezmo, para dar el diezmo, con tal de que haya para pagar el plan. Gracias a los cuatro. Gloria a Dios. Y no han logrado entender que primero es las cosas de Dios. No han logrado comprender que primero es sentir su presencia. Y cuando usted siente su presencia, usted va a honrar a Dios en todo momento y en todo tiempo. Usted va a honrar a Dios con la primicia de sus manos, porque usted aprendió lo que es honra, y honra es respeto. Entonces Dios anda buscando gente que tengan intimidad. Por eso es que el Señor dice que entres en tu aposento. Y entrado en tu aposento, ¿qué dice? ¿Ah? Cerrar la puerta. ¿Y después de eso qué? Sí, ¿y sabe lo que dice la Escritura? Y tu padre que ve el secreto. Escuche. Tu padre que ve el secreto. No dice tu padre que te está viendo en el secreto. Tu padre que ve el secreto te recompensará en público.
Porque el secreto no es solamente cuando tú te arrodillas y oras. El secreto es lo que tú estás viendo cuando nadie te está viendo. El secreto es lo que tú estás buscando en el internet cuando llegan las madrugadas. Alaba la gloria del Dios de los cielos. El secreto es lo que tú estás haciendo en la intimidad cuando nadie te está viendo. Alaba la gloria del Dios de los cielos. Por eso es que Dios está viendo el secreto. Alaba la gloria del Dios de los cielos. Cuidado lo que tus ojos están viendo. El secreto es el chateo que puedas tener con una mujer que no es tuya. El secreto es el chateo que tú puedas tener con el hombre que no es tuyo, que no es tu esposo. Ese es el secreto. Dios te va a recompensar el público cuando Él vea qué es lo que estás haciendo en secreto. No solamente cuando inclines tu rodilla, es después de lo que te levantas, lo que revela si en verdad tú sentiste la presencia de Dios en tu vida. Porque cuando sientes la presencia de Dios en tu vida, no sientes remordimiento, sientes arrepentimiento. Y remordimiento, el que siente remordimiento lo vuelve a hacer. Pero el que siente arrepentimiento, ese nunca más lo vuelve a hacer. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios de los cielos? A su nombre sea la gloria. Dios anda buscando gente de secreto. Dígale al que tiene a su lado. Es gente de secreto lo que Dios busca. Ahora el asunto está en qué está revelando tu secreto. Porque usted puede honrar a Dios de labios, pero su corazón puede estar lejos. Por eso hay dos clases de honra: el de labios y el de corazón. Entonces Dios está cansado de palabrería. Dígale al que está a su lado, ya Dios te conoce tu palabra, ya Dios la conoce. Es como cuando usted le dice a su esposo, usted le dice, mira, yo te amo. Y usted se lo dice, ¿de qué? Pero si usted se lo dice de corazón, eso que usted le está diciendo te amo, va a tener una evidencia. Porque usted le puede decir que usted ama a alguien, y usted no le puede estar dando un poco de dinero por ahí para que esa persona coma. Usted puede decir que ama a sus hijos, pero usted, si usted los vive tratando mal y golpeándolos, insultándoles y haciendo el mal, usted solamente está diciéndolo de boca. El que ama lo demuestra. El que ama, dígale al que está a su lado, el que ama da lo mejor. ¿Será, pastor? Hablemos como Dios lo enseña. Juan 3:16 dice, porque de tal manera que Dios, ¿a quién? Ah, dígale, entonces, si Dios te enseñó a dar lo mejor, porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó, y Dios no te dio cualquier cosa, Dios te dio lo mejor. Por eso te digo que el que ama da lo mejor. Alaba la gloria del Dios de los cielos. El que ama se sacrifica. Alaba la gloria del Dios de los cielos. Entonces puede haber solamente gente que honre a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces acerquémonos a Dios como tenemos que acercarnos. Y yo me imagino que Dios está ahí en su trono y dice, bueno, ya te he escuchado que me ama. Pero usted sabe que, como nosotros decimos en mi país, no hay paro loco con Dios. Usted no se le puede hacer el loco a Dios como que usted está desentendido. Usted tiene que demostrarle a Dios. Dios le dice, bueno, tú me amas, demuéstramelo. Señor, tú sabes que tú me conoces, que yo soy un simple mortal, pero yo te amo. Y Dios te dice, demuéstramelo. Quiero que me demuestres cómo me amas. Porque me puedes decir muchas cosas, pero de lo que prometes al hecho, hay una gran diferencia. Entonces Dios anda buscando gente que le demuestren que necesitan de su presencia. Dios anda buscando una generación como David, que aunque tengan fama, que aunque tengan riqueza, que aunque tenga gente que lo siga, que aunque el mundo por ahí le presente muchas dificultades, gente que esté deseoso de la presencia de Dios, gente que diga, este día no voy a dormir si no siento tu presencia. Alaba la gloria del Dios Todopoderoso.
Porque la gente para buscar a Dios le da todo. Si se los invita a un ayuno, que le va a dar gastritis. A un retiro, como dicen ustedes, que le da gastritis. Que si le toca salir al culto en la noche, que le da frío, que le da gripe. Que si está lloviendo, que no tengo paraguas, alaba. Pero usted lo veía en el mundo, bailando las 24 horas del día. Y no había lugar que tú no visitaras escuchando la música de Johnny Ventura. Y vivías bailando y bailando y bailando. Y andabas en la lluvia y no te importaba nada. Pero una vez que te hiciste cristiano, te volviste de agua, te volviste de azúcar. Alaba la gloria del Dios de los cielos. Es porque todavía no has aprendido a valorar la presencia del Dios de los cielos. Hay gente que afuera se drogaba. Sí. Y una vez que vienen a Cristo, no quieren pero ni salir. Les da el aire, les da la lluvia, se enferman, todo les pasa. Se vuelven sensibles para buscar a Dios. Pero cuando hacían lo malo, eran anfibios. ¿Sí saben lo que es anfibio? De tierra y de agua. No importaba nada. Eran jipetas 4x4. Si les tocaba ir a comprar el punto de droga por allá, a meterse por allá por los montes iba. Pero ahora que te toca predicar el evangelio, quieres que te pongan jipeta a la puerta. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios de los cielos? Yo no sé si puedes adorar a Dios en esta hora. Gente que Dios los ha sacado, los limpió y ahora son, pero se olvidaron. Ahora quieren guardar una apariencia, quieren que todo el mundo los reconozca porque aparentan ser algo. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios de apariencia. El cristiano no puede ser un cristiano de apariencia. Ahora hay un poco de flojo por ahí que se los invita a predicar a algún lugar. Requisito para poder hacer la actividad: que el lugar sea amplio, que los ujieres puedan estar ahí seguros. Por sobre todas las cosas, que el sonido esté intacto. Qué sinvergüencería del diablo. Cuando antes nadie los quería y eran abandonados ahí, se olvidaron que un día escucharon el evangelio. Ya puede ser de alguien por ahí que estaba predicando en la calle y ahora quieren acomodar la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios de los cielos? Gente que vive por apariencia, pero que no tiene presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El lugar tiene que ser preparado. Porque hoy en día la gente se predica de la visitación del Espíritu. Yo he escuchado muchos predicadores por ahí que dicen, el Espíritu te va a visitar. Yo le digo, yo no quiero que el Espíritu me visite, yo quiero que el Espíritu viva conmigo. Porque el que visita está por un tiempo, así como yo estoy aquí en Dominicana, y mañana me voy. Pero cuando el Espíritu está en ti, cuando tú arreglas el lugar para que la presencia de Dios llegue, entonces tú le dices, mira, de aquí una vez que tú vengas a posar, nunca más te vayas. Mi alma alaba la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos le pueden dar esa ofrenda de aplauso fuerte al Señor? El lugar donde la presencia de Dios va a posar es en el corazón. Pero ese corazón necesita estar arreglado primero. Por eso es que si tú tienes algo contra tu hermano, tienes que sacarlo el día de hoy. Por eso es que si todavía tú por ahí sientes alguna raíz de rencor por alguien que en algún momento dado te hizo algo en tu vida, necesitas sacarlo. Para que la presencia de Dios esté sobre tu vida, necesitas sacar de tu vida toda raíz de amargura de lo que en algún momento dado de tu vida te hicieron cuando eras pequeño. Si sufriste el abandono de tus padres, si alguien te lastimó, si alguien hizo algo en contra de tu vida, para que la presencia de Dios venga, necesitas decirle, Dios mío, primero límpiame. Y una vez que tú me limpies, entonces necesito que tú te apoderes de mi vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios de los cielos? Necesitas limpiar tu corazón primero. Alaba la gloria del Dios Todopoderoso. Porque hay un poco de gente por ahí predicando, pero como lo decía anteriormente, no es tan sano. Y tienen amargura en su corazón.
y tienen dolor y resentimiento en su vida. Y no han olvidado todavía lo que le sucedió en el año de 1900. Y ya estamos viviendo en el año 2018. Y ellos todavía se viven acordando lo que les pasó hace 10 años atrás. Con amargura, con rencor. Hay gente que todavía está resentida con Dios porque algo les pasó en su vida. Hay gente que todavía vive culpando a Dios por algo que en algún momento dado, alguna situación, les pasó a ellos. Quiero decirle en esta noche que usted necesita sacar todo tipo de cosas para que la presencia de Dios se quede viviendo en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Hay gente que vive culpando a Dios por las cosas que les pasó, por lo que un día le sucedió. Yo lo he venido testificando y lo voy a testificar aquí porque eso es algo que yo lo viví que yo lo sé, que va a ayudar a muchas personas. Si yo le digo a la gente que yo tuve un tiempo de prueba, 3 años, y más de 3 años. Pero el año más fuerte donde yo tuve esta prueba fue año 2009, 2010 y 2011, que fue el último año donde yo sentí que fui golpeado y fui llevado al límite. Cuando mi hijo de 9 años murió, mi único hijo, no tenía más, mi único hijo se me murió. Yo lo vi morir en mis brazos, a mí me lo quitaron de los brazos y los doctores lo reanimaban y mi hijo ese día falleció. Y yo salí como loco de ese lugar, preguntándole a Dios por qué. Diciéndole a Dios por qué le había permitido eso. Y Dios un día me habló. Y Dios me dijo, nunca lo hice por ti, lo hice por él, porque tú no sufrías. El que sufría era él. Yo sentí una paz en mi corazón. Y ese día fue al culto, fue a la iglesia. Mi hijo murió un día viernes. Y un día domingo yo estaba adorando a Dios en la iglesia, diciéndole, aunque no entiendo lo que está pasando, aunque no lo comprendo, pero yo te doy las gracias por todo. Te agradezco por todo lo que tú has hecho en mí. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que aprender a valorar lo que Dios ha hecho en su vida. El hombre y la mujer que no aprende a valorar lo que Dios ha hecho en ellos está perdido. Si usted mira un poquito así atrás, usted se va a dar cuenta de lo que usted era antes y lo que usted es ahora. ¿Quién era usted? ¿Cómo se hablaba de usted? ¿Y cómo Dios le cambió el nombre, le dio una nueva identidad? Lo que la gente hablaba de usted antes y lo que la gente dice ahora de usted. Porque quiero decirle algo, su testimonio no es lo que usted era. Su testimonio es lo que usted es ahora. Porque la gente dice, no, yo antes cargaba pistola, mataba. Yo digo, ¿cuál es la diferencia de antes o ahora? Ahora no la cargas en la mano, pero cuando alguien te hace algo en tu mente, lo quieres matar. Todavía sientes el deseo de querer sacar el machete. Por eso es que el asunto no es lo que tú eras antes, es quién eres ahora. Si verdaderamente moriste a lo que tú eras antes. El apóstol Pablo había entendido que él había sido transformado para poder transformar a otros. Pablo, por eso es que dice, ya no vivo yo. Porque Pablo, yo me imagino que está diciendo, si yo viviera, más Cristo vive en mí. Entonces, él había entendido que había sido transformado para poder transformar a otros. Pero ¿por qué Pablo había llegado a ese nivel? Porque él se encontró con el que tiene el poder de transformar todas las cosas. Y el que no te transforma solamente por fuera, sino que está interesado en transformarte por dentro primero. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Necesitamos alguien que tenga sed de Dios. Una generación que cuando no sienta la presencia de Dios se preocupe. Músicos que no vengan solamente a dar un espectáculo y un show. Porque yo he estado por muchas iglesias donde los músicos quieren es lucirse. Y a los músicos no se los ha llamado para lucirse. A los músicos se los ha llamado, Dios los ha llamado para ministrar en su presencia.
para que la presencia de Dios, la gloria de Dios sea para él, no para los músicos. Entonces cuando un músico viene y se pone en el teclado, tiene que entender que antes de tocar, primero necesita ser tocado por él. Porque hoy en día la gente anda ahí medio, que usted los ve, quieren cantar como Marco Witt, quieren cantar como Marco Barriento, quieren cantar como, y no han logrado entender que la alabanza es para Dios. Y que no importa cómo usted entone o cómo usted cante, para Dios es lo mejor, obvio. Ojo con eso. Pero usted no necesita estar cantando igual a otro. Porque usted entiende lo que es adoración, y adoración sale del corazón. Aunque su voz no se parezca al cantante que está de moda o al que está de turno, lo que importa es que usted está ministrando en presencia de Jehová. Eso es valorar su presencia. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso? Yo quiero que en esta noche usted se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. Yo quiero en esta noche ver si hay algún amigo aquí, algún invitado que me levante su mano. Algún amigo que no sea de esta iglesia, Dios te bendiga. ¿Alguien más, algún amigo que no sea de esta iglesia? Levánteme la mano. Alguien que haya estado invitado aquí, Dios te bendiga. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen a Jesús en su corazón? ¿Han aceptado a Cristo en su vida? ¿Son cristianos evangélicos? ¿Tú sí? ¿Tú? ¿Te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Cómo? Por el momento no. ¿Ah? ¿Más después? Si yo te digo que tengo ahorita medio millón de pesos aquí, y yo te digo, te lo quiero regalar, ¿tú los aceptarías? No los aceptaría. No, tú no eres dominicano, entonces. Porque en cualquier lugar donde yo esté y yo le diga, mira, yo tengo aquí para darte algo de dinero, me dicen, bueno, ¿no te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? Te estoy dando un regalo que es mucho más que medio millón de pesos. ¿Ah? Todavía no. Bueno. ¿Alguien más por ahí que no tenga a Jesús? ¿Una amiga? ¿Alguien? ¿La iglesia? ¿Usted que conoce por ahí a alguien? ¿No hay amigos? ¿No hay más amigos, hermano? Gloria a Dios. ¿Bien? ¿Sabe que la Biblia habla del libro de la vida? Y habla el libro de las memorias. En el libro de las memorias está escrito todo lo que está sucediendo esta noche. Y algún día esos libros serán abiertos. Y es ahí donde la gente no va a poder justificarse. Es mejor estar escrito en el libro de la vida y no estar escrito en el libro de las memorias. Vamos a hacer una oración por la iglesia.